raquis mediante un pedicelo, algunas más largas, otras más cortas. Quiere decir que esto es una panoja. Y profe, como esa... ¿ahí cuál sería el pedúnculo? ¿Cómo? En ese caso, ¿cuál sería el pedúnculo? Bien, bien. Acá vos tenés, este es el pedúnculo de la inflorescencia, que sostiene a toda la panoja. ¿Está bien? Y estos ejes los podemos, este es el raquis, y estos ejes los podemos ir nombrando como, en algunos casos, como raquis secundario, pero no se compliquen demasiado la vida. Este es el pedúnculo, este es el raquis de la inflorescencia, y estas son también inflorescencias parciales que sostienen a las espiguillas. Por eso yo empecé desde la espiguilla. Miren la espiguilla, fíjense si tiene pedicelo o no, y entonces eso les va a ir marcando si es una panoja o es una espiga. En este caso dije que sí tiene pedicelo, entonces una panoja laxa, porque fíjense que se ven como sueltitas las espiguillas. Si fuera todo amuchadito como la cola de zorro, eso sería una panoja densa. En cambio acá las espiguillas están bastante sueltas, es una panoja laxa. Luego, si yo tuviera que analizar una espiguilla, saco una, por ejemplo, saqué una, por supuesto que se la voy a mostrar y no voy a ver nada, pero saco la espiguilla y con la aguja histológica, si tuviera que ver, digo, bueno, a ver, está la gluma superior, la gluma inferior, cuántas flores tengo, esas flores son... encontraría la lema, la palia, ¿está bien? Todo lo que nosotros hemos visto normalmente para espiguilla. En este caso del sorgo de Alepo son plurifloras y son hermafroditas. O sea que todas las flores que están dentro de esta espiguilla tienen sus tres estambres y su gineceo bicarpelar, placentación parietal. Entonces yo ahí ya integré todo lo que es la parte vegetativa con la parte reproductiva, con el tipo de inflorescencias en gramíneas, con la espiguilla que es la inflorescencia parcial, con la flor de gramínea y también cuál va a ser el fruto que voy a encontrar en los ovarios de estas flores, cariopsis. Entonces integré también con fruto. Uní todo en la flor. ¿Cómo hago para dibujarlo? Bueno, acá al final... Sí, ahí voy. Dibujo la panoja. Dibujo la panoja y estoy con ustedes. Vamos a hacer así. Y acá vamos a dibujar un pedicelo que sostenga a la espiguilla, otro pedicelo que sostenga a otra espiguilla, otro pedicelo, o sea, un esquema, ¿está bien? No vamos a pedir que tenga todas las espiguillas que tiene. Para que yo pueda poner todos los nombres. En esa espiguilla entonces yo voy a poner pedúnculo, que es lo que sostiene a la inflorescencia. Le voy a poner raquis. Y voy a poner espiguilla. ¿Está bien? En este caso vuelvo a repetirles, perdón, si me falta el pedicelo, que es muy importante, el pedicelo de la espiguilla para... decir que es una panoja laxa. Si no tuviera pedicelo, no podría ser panoja. Y es laxa porque las espiguillas quedan separadas, o sea que son pedicelos más o menos largos. A ver, ¿qué pregunta había? Si no, paso la modificación. Yo, en ese caso, cuando usted habló de la inflorescencia... la inflorescencia, la panoja laxa en sí, tiene el pedicelo es largo, ¿no? Sí, pedicelo es largo. Y en la densa, por eso, ¿y en la densa no tiene pedicelo o es muy corto?
No, la panoja densa tiene pedicelo, porque si no, no sería panoja. Acordate, Juan, que vos dividís las inflorescencias de gramíneas en panojas, si tienen pedicelo, y espigas, si no tienen pedicelo. Pero la panoja densa tiene un pedicelo muy cortito, por eso te decía como la cola de zorro. Y panoja laxa tiene pedicelo largo, entonces las espiguillas quedan separadas, pero las dos tienen pedicelo. ¿Está bien? ¿Hay alguna otra pregunta, Rosana? Si no, sigo con el rizoma. Sara. No. Sarita. Sí. ¿Podría marcar la ubicación de las yemas axilares? Sí, muy bien, Juan. Las yemas axilares, ¿dónde van a quedar? Acuérdense que siempre tenemos este combo, que no se puede separar. Es nudo, hoja axilante y yema en la axila de esa hoja. Entonces, si acá tengo el nudo, tengo la hoja que es axilante, ¿dónde va a quedar la yema? Yo la voy a dibujar con negro. Ahí, ¿está bien? Está adentro, no se ve desde afuera porque la vaina la está tapando. Pero la yema estaría ahí. Y si esa yema, fíjense en la planta, ahí vamos. Si esa yema desarrolla, me va a dar una rama que va a salir de esta manera. La otra yema estaría acá, en el nudo, que tampoco la veo de afuera. La dibujo, ustedes también la pueden dibujar con una línea de puntos, con otro color, indicando que de afuera no se ve porque está tapada por la vaina. Pero puede desarrollar, de hecho, quiero que vean esto, miren, acá hay un nudo, había una hoja que ya se secó, se cayó, y había una yema. Y brotó, ¿y qué vio? Esto. ¿Y qué es esto que está ahí? Es una rama, sí, basal, pero a su vez, eso es lo que se denomina macollo, porque es una rama que sale de los nudos basales, como si fuera esta, ¿sí? Desarrolló y dio una rama. Eso es lo que se denomina macollo. Es una rama que está, que viene, proviene de una yema, de los nudos basales de la planta. Y la particularidad que tiene el macollo es que pueden salir raíces adventicias en la base y se puede independizar como una planta independiente. Profe, una planta hija. Esa es la particularidad que tiene el macollo. Cosa que en las dicotiledóneas, esta rama, por más que dé raíces o una rama basal que dé raíces, no se va a poder independizar como una planta hija. El macollo puede originar raíces adventicias, porque vienen de cualquier parte de la base de esa rama, y podría dar una planta independiente. Ese macollo, en este caso es una rama, porque sigue pegada a la planta madre, sigue las mismas características que el eje principal. Pero lo que yo estuve buscando esta mañana y tuve que, mi marido tuvo que cavar bastante para poder encontrar, es otra cosa. Que es esta estructura que está acá. Que si la doblo se va. Sí. Sara, Federico me parece que te quiere hacer una pregunta. Bueno. Profe, ¿se puede decir que en las gramíneas haya dos o tres macollos? Sí. Porque yo he visto un caso que tiene dos macollos, ¿no? O es otra cosa. Sí. Bueno, ahí puede ser, lo que decís, puede ser que si los nudos, los entrenudos de acá de la base están acortados, entonces de cada nudo tiene una hoja, cada hoja tiene una yema y esas yemas dan macollo. Y te parecen todos acá cerquita, uno al ladito del otro. Eso puede ser. Lo otro que puede ser es que la gramínea que hayas visto tenga un tallo de tipo discoidal, o sea, muy acortadito, y las ramas son arrosetadas. En ese caso no se llaman macollos. Para que se llame macollo tiene que ser que tenga la planta madre
digamos, bien estirada, sus entrenudos, y los macollos se desarrollan bien en la base, pero puede tener más de uno, sí, sí, puede ocurrir. Profe, bueno, si hay un macollo, ¿la vaina y la hoja y la lámina desaparecen? ¿La de la, de la hoja axilante? Sí, se secan, claro, y se caen. Ah, bien. Sí, entonces, sí, si hacemos, sí, si dibujamos el macollo, no dibujamos ni la vaina ni la lámina. ¿Le pueden hacer una cicatriz con una línea de puntos que diga cicatriz de la hoja axilante, indicando que ya se cayó? Bien. ¿Eh? Bien. Bueno, voy a este... Sara, sí. Antes de que avances a modificaciones, si tuvieras que integrarlo con ciclo biológico, ¿en dónde te ubicarías, bien, dentro de la planta? Bien. Me refiero a la diplofase, porque la diplofase es todo. Bien. Bueno, a ver. Pero no me dejaste mirar con el rizoma y después vuelvo. Sí, le dejo terminar. Sí, sí, pensalo como quiera. Sí, es más fácil así. A ver. Bueno. Este sistema radical, fíjense que tengo las raíces, pero hay una estructura que en realidad no pertenece al sistema radical, sino que es una rama basal que yo la encontré así. Queda fuera de la rama. Después la vuelvo a pegar. Esto es... Esto lo encontré así en el suelo, ¿está bien? Enterrado. Si yo lo saco así, y no sé mucho de morfología, digo, esto es una raíz más gordita. No, el sistema radical son las raíces finitas, el lomo rizo. Esto es una rama subterránea plagiótropa, es decir, que va paralela al suelo. Esa rama, como toda rama, que tiene nudos, entrenudos, tiene catáfilas, que son las hojitas que protegen a las yemas, y tienen yemas. Es decir, esto es una rama plagiótropa que se denomina rizoma. Es una modificación de tallo, es un tallo subterráneo. Cuando la planta esta muere, porque las condiciones no son favorables para que viva la parte vegetativa, esto queda en el suelo. Y después de las yemitas que tienen en sus nudos, brotan nuevas plantas iguales a esta. De hecho, esta ha brotado de un rizoma. ¿Está bien? Entonces, esto es una modificación de tallo, es un rizoma, es una rama subterránea. Y después, no se compliquen demasiado la vida. Si es una rama, ¿qué tiene que tener? Nudos. Tiene que tener hojas axilantes, que por estar debajo del suelo se llaman catáfilas y son membranosas, y que tienen que tener yema en la axila de esa hoja. Bueno, esas yemas están y brotan. Y hay raíces adventicias en los nudos que salen hacia abajo para que después esa plantita que vaya a brotar se pueda independizar. ¿Está claro el rizoma? Sí, sí, está claro. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Cómo representaríamos, sí, ahí si es vasítona o es acrótona? ¿La espiguilla? Sí. Bien. En ese caso no tiene ningún símbolo especial. Vos tenés que dibujar la espiguilla, como la hicimos en el práctico, sacar la espiguilla y dibujarla, que en este caso yo podría hacerla, pero vuelvo otra vez a lo del pizarrón, que es chiquito. En este caso, donde puse espiguilla, por ejemplo, yo podría hacer el dibujo, esta es pluriploma. Entonces hago la gluma superior, la gluma inferior, la raquilla, y voy a poner la palia, la lema, la palia, la lema, por ejemplo, hago tres, tendría que ponerle más porque es pluriflora,
y dibujo, me pediste acrótona o asítona. Bueno, por ejemplo que sea cualquiera, acrótona. Acrótona. Hago los tres estambres, el gineceo, lo mismo hago para esta, los tres estambres, el gineceo, y dejo esta con una X. ¿Está bien? Pero esto lo tendría que dibujar acá. Por lo menos en una, aunque quede un poquito desproporcionado, pero por lo menos en una. ¿Está bien? Está, profe, gracias. A ver, y ahora sí vamos a lo que me decía Rosana. Supóngase que ahora yo ya tengo integrado toda la parte externa, con modificaciones, con los nombres de cada cosa que le tengo que poner, espirilla, ráquila. Y ahora me dice, bueno, ¿dónde ocurre, así como que viene de pronto la pregunta, y me sorprende, dice, ¿dónde ocurre la megasporogénesis? ¿O dónde ocurre la microsporogénesis? ¿O dónde encuentro, dónde se realiza la fecundación? O sea, cualquier tema que tenga que ver con ciclo biológico. ¿A nivel reproductivo? Bueno, entonces... ¿A nivel reproductivo? Claro, entonces me tengo que ir a flor. ¿Está bien? Me tengo que situar tanto acá como acá y buscar. Es decir, bueno, a ver, la microsporogénesis, ¿con quién la tengo que asociar? Con los estambres. Porque en los estambres se produce la microsporogénesis. Entonces me voy dentro de las flores, busco los estambres y ahí marco la microsporogénesis. Supóngase que sea en una gramínea, me voy a la espiguilla, dentro de la espiguilla busco los estambres, ahí ocurre la microsporogénesis. Por ejemplo, que sea la megasporogénesis. Bueno, tengo que buscar, ¿megasporogénesis dónde ocurre? En los ovarios, en el ovario de la flor. Me voy a flor, busco ovario, ahí ocurre la megasporogénesis. Ahí ocurre la megasporogénesis en el ovario o en el gineceo de la flor que está dentro de la espiguilla, si es una gramínea. Supóngase que la pregunta me dice, ¿dónde ocurre la fecundación? Bueno, la fecundación, nuevamente, digo, ¿dónde ocurre? Ocurre en el gineceo de la flor. Entonces me tengo que ir a buscar las flores. Me voy a la flor, busco el gineceo, ahí ocurre la fecundación. Llega el grano de polen, descarga sobre el gametófito femenino y se produce la fecundación. Lo mismo en el gineceo de las flores que están dentro de la espiguilla. O sea, antes de, como quien dice, salir para cualquier lado, me tengo que calmar y decir, a ver, ¿dónde estaba ocurriendo la microsporogénesis, la microgametogénesis? ¿Dónde estaba ocurriendo la megasporogénesis, la megagametogénesis? ¿Dónde ocurre la fecundación? ¿Y dónde estarían las consecuencias o los resultados de esa fecundación? Ah, si ya me pide cuál es el resultado de la fecundación, yo sé que el ovario se transforma en fruto. Entonces me voy a este frutito que tenía acá. En este caso que era el oculicida. El óvulo se transforma en semilla, va a estar adentro de ese fruto. Si fueran las gramíneas, ¿yo dónde encontraría el resultado de la fecundación? Supónganse en este, si ya esté fecundado, este gineceo, y se transformó en un cariopse, que es el fruto típico de las gramíneas. ¿Está bien? Entonces, yo tendría dentro de la espiguilla, en una flor, dentro de esa espiguilla, tendría el cariopse, que ya es el resultado de la fecundación. ¿Y dónde está la semilla en ese caso? Está ahí dentro, porque justamente la característica del cariopse es que no puedo separar el pericarpo, que es la pared del fruto, de la semilla que está dentro. Con respecto a los tipos de ciclos biológicos, nosotros siempre decimos, presten atención acá, que las plantas son haplodiplontes.
¿Qué significa haplodiplonte? Significa que hay una parte del ciclo biológico que es 2N. ¿Cuál es esa parte del ciclo biológico 2N? ¿Es la planta esta o es la planta esta? Todas sus células son 2N. Entonces es lo que llamamos el esporofito, es la planta que veo. ¿Cuál sería la fase N dentro de este ciclo biológico? La fase N, haploide, no la veo a simple vista. Me tengo que ir, ¿dónde? Me tengo que ir al estambre de la flor o al gineceo de la flor. Al estambre de la flor o al gineceo de la flor. Tanto en bico como en mono, eso es lo mismo. Eso es para todas las plantas igual. No importa el tipo de división que tenga o el grupo al que pertenezca. Cuando yo tengo que hablar de fase N haploide, me estoy refiriendo a los gametofitos. Entonces me tengo que ir a los estambres, al gineceo. A los estambres, al gineceo. Si estoy hablando de la fase diploide, que es la mayoría del ciclo, entonces estoy hablando de la planta adulta, que es 2N, la semilla es 2N, los frutos son 2N, las flores son 2N, todo es 2N, la plántula es 2N dentro del ciclo. Pero tengo que tener en claro qué es lo que veo. Yo el esporofito lo veo, el gametofito no lo veo a simple vista. Tengo que ir a la flor y a su vez en la flor debería trabajar con microscopio para poder ver en el ovario el gametofito femenino y en el caso del grano de polen el gametofito masculino en los estambres. ¿Se entendió? Profe, pero digamos, al gametofito, sí, a todo eso no lo vamos a tener que dibujar así, de decir, vamos a dibujar bien el estambre con todas sus partes, o sí, también lo vamos a tener que hacer en el trabajo. Discúlpame, Alan, pero te escuché bajito, bajito. Digo que en el trabajo no vamos a tener que dibujar bien el estambre, si ubicarnos dentro de la flor, dibujar bien los estambres, o también vamos a tener que hacer eso. Tienen que dibujar en la flor, si te lo pide, sí. O sea, si la consigna te pide dibujarla con flores, entonces una de estas, en general lo que pedimos es que se haga todo en el mismo dibujo. Yo si lo hago en el mismo dibujo no me alcanza. Pero ustedes hacen, como van a hacer un dibujo bien grande, el racimo lo hacen bien grande y una de las florcitas la podrían dibujar con los sépalos, los pétalos, los estambres y el gineceo. Pero después, aparte de eso, está el tratamiento o el estudio propio de la flor, que ya ahí van a tener la fórmula, van a tener que hacer el diagrama y van a tener que hacer el análisis. Eso sí va abajo. ¿Está bien? Acá iría un esquema de la flor, pero después la flor, el estudio correcto de la flor es con la fórmula, el diagrama y el análisis. ¿Entendió? O sea, profe, que en esa parte de la flor, por ejemplo, vamos a tener que dibujar el estigma con el aparato foliar, donde pasa los tubos de polen y todo eso, para explicar cada parte o no. Sí, o sea, ¿qué dibujos son importantes que ustedes tienen que saber? Los gametofitos. El gametofito femenino y el gametofito masculino es importante que lo sepa porque es el que lleva las gametas. Ahora, más importante todavía es que ustedes sepan dónde, si lo tuvieran que buscar en la planta, dónde estaría eso. El gametofito masculino en el grano de polen y el gametofito femenino en el ovario. Porque si no, quedan como estructuras que están estudiadas aparte y no hay manera de meterlas adentro de la planta. ¿Se entiende? Claro, profe, pero yo lo que digo, como dibujo, sí. Es si no tenemos que dibujar cómo se formaría el gametófito femenino ni el gametófito masculino. Eso no lo tenemos que dibujar. Lo tienen que saber para entender a dónde llegaron.
pero no les vamos a pedir el dibujo, sí que lo sepan explicar. Ah, ¿está bien? Disculpen, sí. Me voy a atar los cordones. Sí que lo sepan explicar al gametofito, por ejemplo, el gametofito femenino, que tenga el saco con las 7 células, los 8 núcleos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese saco la ófera es la que se va a unir con una de las gametas masculinas para formar el embrión y la otra el endosperma. Entonces todo eso es el origen de una semilla. Ustedes deben saber como ingenieros agrónomos de dónde viene una semilla. ¿Está bien? Profe, ¿y el dibujo de los gametofitos hace falta hacerlo afuera, digamos, de la flor en sí? Y sí, eso se puede permitir porque es más grande para que les quede mejor, pero tienen que saber indicar dónde lo encuentro, ¿está bien? Claro, yo, por claro, ejemplo, acá en este dibujo me dicen dónde encuentro el gametofito, a una de estas flores le hago los estambres, supónganse, le hago los sépalos, le hago los pétalos, le hago los estambres y le hago el gineceo. Por supuesto no se ve nada. Pero en el gineceo saco una flecha y pongo gametofito femenino y en el androceo, en las anteras, saco una flecha y pongo gametofito masculino. Bien. Sí, el lugar donde está ocurriendo. Sara. Sí. Te leo una pregunta de Lourdes. Dice, bueno, en la parte del gineceo donde se produce la megagametogénesis, no entendí bien la parte de cariocinesis. Bien. En el caso de las angiospermas, supongo. Claro. Bueno, por las dudas le digo las dos. En el caso del gametofito, esto le tengo que sacar foto porque me lo pidieron, así que no lo puedo borrar. Pero lo voy a dibujar acá. Voy a borrar esto. Cuando ustedes tienen la formación del saco, con los dos segmentos del óvulo, en el óvulo se va a formar el gametofito femenino. Entonces acá, ¿qué significa la cariocinesis? Cario viene de núcleo, entonces la división de los núcleos. Primero se forman los núcleos y después se van formando las paredes para dividir las células. Entonces, la cariocinesis es la formación de los grupos, una masa multinucleada. Se produce la división mitótica y ahí van apareciendo todos los núcleos. Y después, al final, ocurre la formación de las paredes, que eso ya sería la citocinesis con la división de citoplasma también. ¿Está bien, Lourdes? En el caso de las gimnospermas, queda el prótalo. El prótalo es una masa multinucleada y no se forman las paredes celulares. Y hay muchos núcleos. Acá solamente quedan 8 núcleos. Que perdón, me está faltando uno. Ahí. ¿Se entiende? Cariocinesis es la división de los núcleos. Citocinesis, cuando ya se forman las paredes y se separa el citoplasma. Hago la aclaración, Sara, de que, digamos, en la megagametogénesis de las angiospermas hay 3 divisiones mitóticas. Luego de cada una de esas divisiones mitóticas ocurre la cariocinesis con el resultado de 2 núcleos primero, 4 después y los 8 al final de la tercera división mitótica. Luego de la tercera división mitótica, recién ahí ocurre la citocinesis, que es la formación de la pared alrededor de cada uno de los núcleos. Por eso resulta en la formación de un gametófito femenino con 7 células y 8 núcleos. ¿Se entendió? Bueno, Sara, te aviso que son las 12 y hay chicos que están abandonando porque se van a informática.
Bueno, por eso yo ya terminé de lo que había preparado. No sé si tienen más preguntas o... Rosana, yo tengo, me quedaron algunas, un par de dudas. No sé, o Sara, ¿cuándo se las podría consultar? No, pará, Juan, espera un ratito. Los que, ¿vos tenés que ir a informática también? No, ya la saqué. Bueno, entonces, los que se quieren ir a informática, se van. Y bueno, después ya tendrán el trabajo práctico para hacer. Y el que quiera quedarse, se queda, no hay problema. Nos quedamos un ratito más. De cualquier forma, seguimos grabando para los que no pudieron quedarse hasta el final. Y después les subimos el enlace. Bueno, Luigi pregunta si ya está el trabajo, todavía no lo hemos subido, ya al finalizar esta clase se los vamos a subir, tanto al Cial como a Evelia. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Juan, ¿vos qué querías preguntar? Yo tenía una duda con el, o sea, volviendo para atrás, no sé si puedo volver para atrás. Sí, volvé. En el caso de, hubo un chico que preguntó sobre una parte del macollo en las gramíneas que había que hacerle, ¿cómo es? Una cicatriz, dijo usted, eso es lo que no entendí yo. Ah, bueno, mira, si yo quiero dibujar un macollo, ¿de dónde va a salir el macollo, Juan? Suponete de esta yema, porque tiene que estar cerquita al sustrato, ¿está bien? Entonces, acá hago la rama. Y él me decía que generalmente esta hoja, que es la hoja axilante, de donde sale el macollo, ¿sí? Esta hoja se seca y no está más. ¿Cómo hace él en el dibujo? Bueno, si está seca, lo que siempre hacemos es una línea de puntos y le ponemos cicatriz de la hoja... que se secó, que se fue, ¿está bien? Que se fue, que se secó, o sea que se pasó, en ese caso el macollo saldría de una yema, ¿no? Siempre, porque es una rama. Siempre el macollo, mirá, Juan. Sí. Vuelvo a sacar la planta. Mirá. ¿Ahí se ve? Sí. Esta, acá era un nudo. Esta es la hojita que se secó, la hojita axilante, que se secó. Y ahí en la axila había una yema. Esa yema desarrolló y dio una rama. Esa rama es igual al eje principal de la planta. Que hay, este es el macollo. Tendría el nombre del macollo. ¿Cómo? Tendría el nombre de macollo, ¿no? Sí, porque está cerquita del suelo. ¿Por qué se llama macollo y no se llama rama? Es una rama basal, pero se llama macollo porque, mira, como está tan cerquita del suelo, de acá puede largar raíces de su propio tallo, raíces adventicias, y se puede separar y dar una planta independiente. Y en ese punto, a ver, profe, cuando digo separar, Juan, ¿qué significa? ¿Que se va a separar y se va a romper? No. Significa que si esta planta se muere y se seca, ella puede seguir viviendo sola, porque tiene sus raíces. Entiendo. ¿Sí? Sí. Y en ese caso, ¿el macollo también va a pertenecer a las raíces de la planta madre? Acá se hace una masa radical que ese macollo podría llegar a aprovecharla como raíces propias, ¿se entiende? Entiendo. Sí. Pero también se pueden generar nuevas raíces adventicias. ¿Por qué? Porque acordate que las raíces adventicias se generan de cualquier parte de la planta, generalmente del tallo. Entonces en la base de este macollo, como está tan cerquita del suelo, puede generar raíces. Si es una rama de acá arriba, no puede, porque está muy lejos del sustrato. ¿Se entiende? Entiendo, profe. Y ahí entonces, tiene la ventaja esa, que está cerca del sustrato.
Y ahí en el punto ese que hizo usted acá en el pizarrón, el punto negro ese sería una yema, ¿no? Es una yema y ahí no dibujé el macollo. Si quiero dibujar el macollo lo puedo hacer, pero tengo que borrar la yema, ojo. Porque la entiendo, yema que... desarrollaría el macollo, ¿se entiende? Entiendo, sí. O sea, profe, cuando representamos el macollo podemos dibujar una rama y del otro lado le ponemos línea de puntos, como que, o sea, es una rama y al lado hay un macollo que se cayó. Dibujás el macollo y la que se te cayó es la hoja axilante, que fíjate, está sequita. Ah, está. ¿Sí? Mirá, ahí está la hoja axilante del macollo, la puedo sacar y ya estaba toda seca. Eso es lo que dibujás con línea de puntos. Todo lo que se puede haber caído de la planta, lo dibujás con línea de puntos. Y si no, la haces a la hoja. Pero en este caso, al salir el macollo, la hoja queda como despegada del tallo. Pero sigue teniendo las mismas partes, la vaina, la lámina, ¿se entiende? Sí, sí, está. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Quiero aclararle a Jesús Moyano que aparte del trabajo integrador, me pregunta qué otro tipo de evaluación o examen vamos a tener. Al interior de cada comisión se van a poner de acuerdo con su profesor de comisión, ¿sí? Lo que tenemos pensado es hacer algún tipo de examen oral donde les preguntemos un par de preguntitas, pero no sé a qué comisión perteneces, pero nos vamos a poner de acuerdo por comisión. Ah, bueno. Y Luciano, ¿a qué hora tenemos el práctico? Ahora cuando terminemos con esta clase de consulta, ya lo vamos a subir al CIAL y a Belia. ¿Tenemos 2 días para hacer eso? ¿O lo tenemos que entregar hoy? Tengan en cuenta... No, 2 días y medio. Ah. ¿No? Ten en cuenta que este trabajo práctico va a ser un poquito diferente a los anteriores porque es muy parecido a lo que sabemos tomar como parcial, por supuesto mucho más corto. El parcial generalmente tiene unas 5 o 6 preguntas y estos van a encontrar que tienen 2 preguntas con varios incisos. Lo importante de este trabajo práctico es que intenten hacerlo con todos los conocimientos que han ido adquiriendo. O sea, estudien antes de hacerlo porque les tiene que servir más a ustedes que a nosotros para evaluarlos. Les debe servir como una autoevaluación para ver si realmente entendieron los temas, si saben a qué nos referimos cuando les pedimos determinadas estructuras. O sea, nosotros los vamos a evaluar, pero les tiene que servir más a ustedes como autoevaluación. Hagan el esfuerzo, si todavía no lo hicieron, de estudiar y después se ponen, aunque sea un par de horas, y resuelven todo el trabajo práctico. No tiene ningún sentido que ustedes encaren el trabajo práctico copiando de los videos que les hemos ido pasando, de los teóricos, o de los apuntes, o... No copien, traten de hacer el esfuerzo que está teniendo. No sé si me explico. Sí, sí. A ver, acá me pregunta Josefina, ¿para hacer el práctico hay un tiempo cuando empezamos a hacer la actividad o es como los demás que descargamos el archivo y después lo entregamos? No hay un tiempo preestablecido, simplemente les ponemos como fecha límite de entrega el 21, que sería el jueves que viene. No va a tener nota, simplemente les vamos a poner aprobado o desaprobado, pero de cualquier forma, más allá del aprobado, cuenta como la asistencia al trabajo práctico. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. Bien. Sí. Una alumna para un chiquito. Una alumna pregunta si el macollo se considera una modificación, una rama modificada. No, el macollo es una rama normal, solo que es una rama basal que si tiene raíces se puede independizar de la madre fisiológicamente hablando.
Y lo otro es que si llega al estado reproductivo y muere. Sí, puede llegar al estado reproductivo y puede seguir viviendo también. Va a seguir el mismo ciclo que la planta madre, igual. Ahora sí, ¿eh? Sí, profe, quería consultar en el ejemplo de ese del sorgo de Alepo, o del sorgo, en el que tiene ahí en el pizarrón. ¿La fecundación se produce en la panoja o en la panoja se producen los granos de polen que tienen que salir y fecundar al gametófito femenino? Ah, vos querés decir si la fecundación es cruzada o no. Claro, sí, me quedó claro, eso va a depender de la especie. Dice que hay especies que son tasmógamas y otras que son alógamas. Bueno, dependiendo de la especie que vos estés tratando, el granito de polen va a salir de, supongamos, de esta florcita y va a pasar y va a fecundar el gineceo dentro de la misma flor o dentro de la misma espiguilla o no. O puede ser que el granito de polen salga de la espiguilla y vaya a otra flor. Eso depende de la especie, puede ocurrir cualquiera de los dos. ¿Se entendió? Sí. ¿Les queda alguna otra pregunta? No sé si ustedes tenían material, Rosana, para mostrar. Sí, no sé si nos estamos extendiendo demasiado. Yo tenía un material. Juancito también creo que tenía. Sí. Muestro, a ver si, denme un segundito que acá necesito verme para ver qué estoy mostrando. Tara. No. Sí. Una pregunta. En el tema de cuando dijiste el resultado de la fecundación, el ovario va a dar un fruto, ¿no? Sí. Y lo que da la semilla, o sea, vendría del óvulo. Y el óvulo. El óvulo te da la semilla, el ovario te da el fruto. ¿Está bien? Sí, sí. Y en el tema del gametofito más femenino sería el óvulo. Claro. Exacto. Sí. ¿Están las preguntas? Sí, profe, por mí. Juan Gorjón, sí. Venía preparado para aclarar la fórmula floral del palo borracho. ¿Querés compartir la pantalla, Juan? Sí. Yo tengo una pregunta antes, ¿puede ser? Sí. En el caso del maíz, que tenemos una flor masculina y una flor femenina, cuenta lo mismo como, digamos, autofecundación, ¿no? Porque están en el mismo pie. Sería homógama, ¿no? ¿Quién contesta? Nos quedamos todos callados. Sería. Sería. Yo no escuché la pregunta, perdón. ¿Podés repetir la pregunta? Sí, sí. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, ahí sí. En el caso del maíz, que tenemos una flor masculina y una flor femenina. ¿Cuenta como homógama, digamos, de autofecundación porque está en el mismo pie o no? Sí. Sí, sí, sí. Sería como autógama. Autógama, claro. Alógama es cuando es de dos plantas diferentes, de dos pies diferentes. Está de dos pies, perfecto. En el caso del maíz, como está en el mismo pie, es la misma planta, se considera autógama. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. De nada.
Bueno, Juan, ¿querés explicar la fórmula floral? Sí. ¿Ahí se ve bien? Ahí está, sí, básica. Sí. Bueno, estas son las imágenes que les habíamos subido nosotros en el práctico. Que acá pueden ver la flor de frente, la flor de abajo, que acá pueden observar lo que es el cáliz. Esta imagen para que puedan ver dónde está ubicado el gineceo, y acá para que puedan observar cómo están, cómo los carpelos están soldados. Entonces, vamos en cuanto a la fórmula, vemos que es cíclica. ¿Por qué? Porque las piezas de cada verticilo se ubican en un mismo verticilo, es decir, las piezas del cáliz se ubican en un solo verticilo, las piezas de la corola se ubican en un solo verticilo, al igual que el androceo y el gineceo. ¿Bien? Es actinomorfa. Acá voy a hacer una salvedad, porque hay algunos que pusieron que era zigomorfa, que se lo aceptamos también. Pero en el caso, de esta flor es actinomorfa. ¿Por qué? Porque si yo hago, trazo una línea imaginaria por acá, me va a quedar siempre lo mismo de un lado que del otro. Es decir, puedo trazar más de un eje de simetría. ¿Sí? A su vez, es...